All right, classy, let's look at this word right here, historia. H is silent, right? Historia. ¿Qué es historia? It means two things. History or like a... In la historia... Like... In the... Story. Story. We got that? So don't get confused when you see that on the test. In la historia, cambio de pelo. In the story, cambio de pelo. See, we got it? But it also means history. Right? Clase de historia would be? About what? More history class. See? Okay, so what I'm going to do is I'm going to read the story and ask you questions. The exact questions that I'm going to ask you. So this video is very, very important. The exact questions that I'm going to ask you are test questions. See? I got it? So make sure you're listening to the story, and I'm going to ask you the questions that are going to be on the test. Please answer them appropriately. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Okay, muy bien. Hay un chico, clase. Hay un chico. ¿Cuántos chicos hay? Hay un chico. Hay un chico. El chico se llama Pablo. El chico se llama Pablo. ¿Cómo se llama el chico? Se llama Pablo. Muy bien. El chico tiene el pelo café y liso. ¿Cómo es el pelo de Pablo? Café. Café. Y liso. Y liso. ¿Sí? So, a verb or a linking verb, right? Es café y liso, or tiene pelo café y liso. ¿Sí? ¿Tiene? ¿Qué es tiene? Tiene café y liso. Tiene. ¿Qué es tiene en inglés? Oh, he has. He has. Muy bien. El chico vive en Colombia. ¿Dónde vive el chico? Chico vive en Colombia. Muy bien, vive en Colombia. El chico tiene el pelo castaño y liso y los ojos verdes. ¿Sí? Los ojos son verdes. ¿Qué color son los ojos? Los ojos son verdes. Muy bien, they are brown. The eyes are brown. Los ojos son verdes. Él es muy inteligente. Él es muy inteligente. ¿Sí? Muy bien. Pablo es feo. Pablo es feo. No es guapo. Pablo es feo y no es guapo. Pero Pablo es muy, muy chévere. Hay otro chico. Hay otro chico. Hay otro chico. ¿Qué es hay otro chico? There's another. Sí, correcto. There is another boy. El chico se llama Lorenzo. Él tiene 13 años. ¿Cómo se llama el otro chico? Sí. Se llama Lorenzo. Tiene 13 años. Lorenzo también vive en Colombia. ¿Qué es también? Also. Also. Muy bien. Lorenzo también vive en Colombia. Lorenzo no es muy inteligente. Lorenzo no es muy inteligente. Él es un chico muy perezoso. Él es un chico muy perezoso. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Brendan. Brendan, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. Muy bien. ¿Dónde vives? Vivo en Texas.
Muy bien. ¿Quién es inteligente? Pablo es inteligente. Muy bien. ¿Quién no es inteligente? Lorenzo no es inteligente. Excelente. Fantástico. Muy, muy bien. Muy, muy bien. El chico es muy perezoso. Y Lorenzo tiene el pelo crespo y negro. Lorenzo tiene el pelo crespo y negro. ¿Cómo es el pelo de Lorenzo? El pelo es crespo y negro. Muy bien. El pelo de Lorenzo es crespo y negro. Los ojos son morados. ¿Qué es morado? Sí, los ojos son morados. Morados. Lorenzo es muy guapo. Lorenzo es muy guapo y chévere. ¿Sí? Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Emily. ¿Dónde vives? Vivo en... ¿Cuántos años tienes? Muy bien. ¿Quién es feo en la historia? En la historia, ¿quién es feo? Pablo es feo. Ah, muy bien. ¿Quién es guapo? Lorenzo es guapo. ¿Quién es inteligente? Pablo es inteligente. ¿Quién no es inteligente? ¿Quién tiene 14 años? Pablo tiene 13 años. ¿Quién tiene 13 años? Lorenzo tiene 13 años. Excelente, muy, muy bien. ¿Cómo es el pelo de Pablo? Es. Es café. Es café y. Liso. ¿Cómo es el pelo de Lorenzo? Excelente, fantástico. ¿Qué color son los ojos de Pablo? Son los ojos verdes. Son. Son verdes. Muy bien, los ojos son verdes. ¿Qué color son los ojos de Lorenzo? Son los ojos morados. Los ojos son morados. Muy bien, excelente, fantástico. Hay un problema, clase. Hay un problema. Pablo quiere tener el pelo crespo y negro, como el pelo de Lorenzo. Porque Lorenzo es muy guapo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Pablo piensa, él piensa que su pelo, él piensa que su pelo no es chévere. Él piensa que su pelo no es chévere. Pablo quiere tener el pelo diferente. ¿Sí? Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Soy. Wow. Sí, muy bien. Ella es baja. Yo soy bajo, ella es baja. Muy bien. Excelente. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema en la historia? ¿Qué es la problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué quiere Pablo? El problema es
Here, to there. Hello. Crespo D. Never. Porque. Un momento. Pablo quiere tener su pelo crespo y negro. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quiere tener su pelo crespo y negro? Porque Lorenzo tener pelo crespo y negro y Lorenzo es guapo. Sí, correcto. Perfecto, sí. Pablo quiere tener su pelo como Lorenzo, crespo y negro, porque Lorenzo es guapo. ¿Sí? Muy bien, excelente. Pablo es feo y inteligente. Lorenzo es guapo, pero perezoso. Lorenzo es muy perezoso. Lorenzo es perezoso y guapo. Pablo es feo y inteligente. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Sí. Oh, me llamo Rylan. Rylan, ¿cómo eres? Soy simpática. Ah, muy bien. Ella es simpática. ¿Cómo es Pablo? Pablo es muy inteligente y feo. Sí, ¿cómo? Sí, Pablo es inteligente y feo. ¿Cómo es Lorenzo? Lorenzo es muy guapo y perezoso. Excelente, fantástico. Lorenzo es muy guapo y perezoso. Pablo va a un experto en pelos. Él va a un experto en pelos. El experto en pelos, vive en Brasil. ¿Sí? ¿Dónde va Pablo? ¿Dónde va? Pablo va. He goes to. ¿Dónde va? Sí, correcto. Él va a Brasil. Pablo va a Brasil para hablar con el experto en pelos. El experto en pelos se llama Marcos. Marco. Muy bien. El experto en pelos se llama Marco. Marco. ¿Sí? El experto en pelos de Brasil es muy simpático. Marco es muy simpático. Marco trabaja en una fábrica de pelos. Él trabaja en una fábrica. ¿Qué es fábrica? Factory. Sí, factory. Él trabaja en una fábrica de pelos en Brasil. En Brasil venden pelos. ¿Qué es venden? Jasmine, ¿qué es venden? They sell. They sell. Venden pelos en Brasil. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Pablo va a Brasil, habla con Marco. So here's the scene. Hola, me llamo Pablo. ¿Cómo estás? Hola, me llamo Marco. Yo estoy bien.
¿Y tú? Bien, gracias. Yo quiero tener un pelo crespo y negro. Yo solo tengo un pelo rojo. No tengo pelo crespo y negro. Yo no quiero tener pelo rojo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No quiero pelo rojo. Lo siento. Marco dice, lo siento. Pablo va a Vietnam. Pablo va a Vietnam. Vietnam. Allí vive otro. Max, ¿qué es allí vive otro? Allí vive otro en inglés. There lives another. Sí, allí vive otro experto en pelos. Él se llama Jujupo. Jujupo. El experto en pelos en Vietnam. Jujupo. Se llama Jujupo. Él trabaja en una fábrica de pelos en Vietnam. Jujupo es feo, pero muy simpático. Jujupo es feo, pero simpático. ¿Sí? Él es feo, pero simpático. Pablo va a Vietnam. Él habla con el experto en pelos, Jujupo. Pablo va a Vietnam. Habla con el experto Jujupo. Here's the scene. Hola. Me llamo Pablo. ¿Cómo estás? Hola. Me llamo Jujupo. Yo estoy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Yo quiero tener pelo crespo y negro. Lo siento. Yo no tengo pelo crespo y negro. Solo tengo pelo rubio. ¿Qué? Yo no quiero pelo rubio. ¡Qué horror! Jujupo le dice, lo siento. Pablo va a Colombia. Vive en Colombia. Pablo va a Colombia. Pablo va a Colombia porque en Vietnam y en Brasil no venden pelo crespo y negro. ¿Sí? En Vietnam no venden pelo crespo y negro. En Brasil no venden pelo crespo y negro. En Vietnam solo venden pelos rubios. En Brasil solo venden pelos rojos. ¿Sí? Muy bien. Pablo tiene una idea. Pablo tiene una idea. Una idea. ¿Sí? Pablo tiene una idea. Tiene una idea. Pablo quiere hablar con Lorenzo. Él quiere hablar con Lorenzo. Here's the scene. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Pablo. Hola, Pablo. Yo me llamo Lorenzo. Estoy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Pablo le dice, ¿cambiamos de pelo? ¿Cambiamos? ¿Qué es cambiamos? He gives. He gives es le da. ¿Qué es cambiamos, Woodrow?
Cambiar is to exchange. What is cambiamos? Sí, right? It's in the form of a question. Cambiamos de pelo? Can we exchange hair? Sí, can we exchange hair? Perfecto. Sí, claro. ¿Qué es sí, claro en inglés? ¿Cambiamos el pelo? Sí, claro. Riley, sí, claro. Sí, claro. Me gusta tu pelo. Lorenzo le dice a Pablo. Lorenzo le dice a Pablo. Me gusta tu pelo. Pablo le dice a Lorenzo, me gusta tu pelo. Me gusta tu pelo. Pablo le dice, yo quiero ser guapo como tú. Pablo le da su pelo a Lorenzo y Lorenzo le da su pelo a Pablo. Los dos chicos, the two boys, los dos chicos se ven cómicos. ¿Sí? Se ven cómicos. ¿Se ven cómicos, Gio? Did you hear what he said? No, I didn't. They look funny. Oh. Se ven cómicos, they look funny. Right? Pero Pablo está feliz porque ya es guapo, Pablo. Pablo es guapo. Lorenzo está feliz y es guapo también. Pablo y Lorenzo son guapos. Lorenzo es muy simpático. Porque Lorenzo le da su pelo a Pablo. ¿Sí? 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 All right. Who did not understand any part of the story? What questions? So, cómicos means funny. Cómicos means funny. Right? So they exchanged their hair, which is an impossibility, right? If I was to say, Emily, can I have your hair? I'll give you my hair. Emily, how would she look if she had my hair, and how would I look if she gives me her hair? You wouldn't look that bad. Aren't there hair transplants? Are they wearing wigs? If they could stay here. Yeah. So, I guess you can say that when he went to Brazil, when he went to Vietnam, he was looking for a wig. Yeah. Right? But that's not what they did. They, you know, in the story, make believe. Le da. Right? Le da. Okay. So, even though the story is kind of funny, kind of weird, and ridiculous. You're learning Spanish. You are learning Spanish. I read an entire story, and I'm asking you questions, right? So now, right, I want you to understand my test questions. In la historia, ¿cuántos chicos hay en la historia? Cambio de pelo. That's the name of the story. ¿Cuántos chicos hay? Like, how many there are? ¿Cuántos chicos? Yeah, how many are there? Hay cuatro chicos. Hay cuatro chicos. ¿Sí? Muy bien.
¿Cómo se llaman los chicos? ¿Cómo se llaman? If I say, ¿cómo te llamas? Me llamo. There's more than one, we're talking about plural. ¿Cómo se llaman los chicos? Se llama Pablo. Se llaman. Se llaman Pablo, se llaman Lorenzo, se llaman Marco, and se llama Julio. Muy bien, muy bien. Excelente. Okay. We have primer, I have primero, primero. Primer chico, and we have segundo. Segundo. Max, ¿cuántos años tiene? Oh, and this means first, second. ¿Cuántos años tiene el primer chico? ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 años. Perfecto, tiene 14 años. Oh. ¿Cuántos años tiene el segundo chico? Lorenzo tiene 13. Perfecto, tiene 13. Go ahead and finish it. Lorenzo tiene 13 años. Sí, muy bien. Hey, Riley, ¿dónde viven los cuatro chicos? ¿Dónde viven? You would say, Pablo vive en, and that's how you would do all of them. Pablo vive en Colombia, for those of you watching at home. Lorenzo vive en Colombia. Marco vive en Brasil. B-R-A-S-I-L. Brasil. Excelente. Jujupo vive en Vietnam. Okay. Raven, ¿cómo es el pelo de Pablo? ¿Cómo es el pelo de Pablo? Pablo es pelo café y liso. Café y liso. Okay. Café y liso. ¿Cómo es el pelo de Lorenzo? Muy bien, crespo y negro. Excelente, fantástico. Madison, ¿quién tiene ojos verdes? ¿Quién? Pablo tiene, right? Pablo tiene ojos verdes. Sí, correcto. Elise, ¿quién tiene ojos morados? ¿Quién tiene ojos morados? ¿Tiene? Tiene ojos morados. Right, you say tiene son, he has are. Sí? Sí, muy bien. Lorenzo tiene ojos morados. Muy bien. Woodrow, ¿quién es inteligente? Pablo es inteligente. Sí. Max, ¿quién es feo? Pablo es feo. Sí. Pablo es inteligente. Pablo es feo. Brendan, ¿quién es muy chévere? Lorenzo es muy chévere. In the story, it says that Lorenzo es chévere. So who is muy chévere? Pablo es muy chévere. Muy bien, excelente.
¿Quién es perezoso? Sí, Lorenzo es perezoso. Emily, ¿quién es guapo y chévere? And that'll be your difference on the test. ¿Quién es guapo y chévere? Lorenzo es guapo y chévere. Excelente. Here's a hard question. Who's ready for a hard question? Oh, Riley. ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué quiere Pablo? Oh, Pablo quiere Crespo. Oh, Pablo quiere pelo y Crespo y negro como Lorenzo, porque Lorenzo es guapo. Fantástico. Muy, muy bien. Sí. She said, for those of you at home who didn't hear her, Pablo quiere tener pelo crespo y negro como Lorenzo, porque Lorenzo es guapo. Muy bien. ¿Dónde va Pablo? ¿Dónde va? Pablo va a Brasil. Sí, Pablo va a Brasil. Pablo va a Brasil. ¿Cómo se llama el experto en Brasil? Se llama Marco. Se llama Marco. Sí. ¿Dónde vive el experto? Marco vive en Brasil. Sí, vive en Brasil. Hard question. Right? ¿Cómo es el experto? I'm not saying Marco, because if I say that, then you're going to know, oh, that's the answer. I'm calling it experto, but I'm talking about Marco. ¿Cómo es Marco? Marco. ¿Cómo es el experto? Marco es simpático. Es simpático. Y feo. Sí, y feo. Excelente, Leslie. Muy bien. ¿Dónde trabaja el experto? Fábrica. What kind of factory? Fábrica de pelos. Fábrica de pelos. Trabaja en una fábrica de pelos. ¿Qué quiere tener Pablo? Quiere tener the noun first. Pelo. Sí, quiere tener pelo crespo y negro. Gio, ¿qué solo tiene el experto? Experto. He is red hair. How do I say that? Experto tiene rojo, pelo rojo. Sí, el experto tiene pelo rojo. Woodrow, ¿qué no quiere tener Pablo en Brasil? ¿Qué no quiere tener? No quiere tener pelo rojo. Excelente, no quiere tener pelo rojo. I don't know if we can finish before the bell rings, but I'm going to ask until the bell rings. Max, ¿qué hay en Vietnam? ¿Qué hay en Vietnam? Yeah. Hay un experto en pelo. Sí, hay otro. I'm looking for otro experto en pelos. Hay otro experto en pelos. Mary, ¿cómo se llama el experto en pelos en Vietnam? Se llama Hugo. ¿Dónde trabaja Hugo? Sí, en una fábrica de pelos. En el fábrica, en una fábrica de pelos. ¿Cómo es Hugo?
Okay. So I may have been wrong in something. The expert in Brazil, el experto en pelos de Brasil, es muy simpático. El experto de pelos en Vietnam, Jujupu, es muy feo y simpático. He's two things, okay? Marco is one thing, simpático. Jujupu is feo y simpático. Muy bien, we got it. We'll stop there. I still had a few more questions. So, here we go. Pablo le dice a Jujupo, yo quiero tener pelo crespo y negro. Jujupo le dice, lo siento, yo solo tengo pelo rubio. ¿Qué no quiere tener Pablo? No quiere tener pelo rubio. Hola. Pablo regresa a Colombia. Pablo tiene una, and I have a blank, una idea. ¿Con quién quiere hablar Pablo? Quiere hablar con Lorenzo. Pablo quiere cambiar su pelo. ¿Con quién quiere cambiar su pelo? Quiere cambiar su pelo con Lorenzo. ¿Qué le da Pablo a Lorenzo? Le da su pelo. ¿Qué le da Lorenzo a Pablo? Le da su pelo. That's the same answer for both lines. ¿Cómo se ven los chicos? Se ven cómicos. ¿Por qué está Pablo feliz? Está feliz porque es guapo. Lorenzo, I have two lines. Lorenzo está feliz y es guapo también. Adiós.